cantando los ajíes que va derramando. Cuando van dando, cuando va echando, cuando van dando los ajíes, ahí va derramando los ajíes. Estar hoy con la familia merengue de Córdoba, con Rafael, con Concha y con Desiree. Para mí, como consejero de la Junta Directiva del Real Círculo de la Amistad, es un honor poder compartir unos minutos con vosotros, con los amigos, los familiares y los padres. En esta noche que vamos a disfrutar de lo que nos van a presentar. Quiero excusar la asistencia del presidente del círculo, don Federico Roca, que me ha transmitido pues, el saludo cordial para toda la familia y para todos los asistentes. Y yo quiero decir poco, porque lo que tienen que hablar y lo que tienen que actuar son los artistas. Pero sí quiero, y permítanme, decir algo. A Rafael, a Concha, lo conocemos toda Córdoba. Andalucía, España, y yo creo que también en el mundo internacional. Desiré es conocida también en nuestra ciudad y también en muchas partes de nuestra comunidad autónoma. Pero quizás le falte todavía romper, como se suele decir, el paso del despeñadero. Y yo estoy convencido de que con lo que hoy nos van a ofrecer, con el trabajo que ha llevado a cabo esta familia, porque esto sí que es familia y además empresa familiar, se merece y lo va a conseguir, estoy seguro, un éxito rotundo. Porque hay arte, hay estilo, hay presencia, tiene don de gentes, más el flamenco, lo han tenido en la casa y fuera de la casa. Y por eso el Real Círculo de la Amistad esta noche se viene a la sala del pintor que pintó a la mujer cordobesa para decirle a Desiré y a su familia que Córdoba te quiere, que están aquí tus amigos, tus familiares y muchos cordobeses. Yo quiero agradecer la presencia de todos los que se dan cita hoy aquí. Y permítanme que lo haga especialmente a la diputada delegada de Cultura de la Excelentísima Diputación de Córdoba, doña Marisa Ruz. Gracias por estar aquí. Pero también... Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a las autoridades. Gracias al Real Círculo de la Amistad por haberme cedido esta maravillosa sala y para poder expresar el porqué de Flamenco Insight para el Merengue de Córdoba. Soy Desiré, algunos me conocéis, otros no. Soy hija, como ya me ha dicho, de Concha Calero y Merengue de Córdoba y mi pasión por el arte flamenco me lo inculcaron mis padres. Actualmente dirijo la escuela que fundaron en 1975 y también tengo una compañía de artistas con la cual vamos a cualquier tipo de evento, tanto sea local como sea nacional o internacional. Y ahora pues dirijo mi propio proyecto, Flamenco Insight, que ha nacido, pero tiene que crecer. Ahora mismo es muy pequeñito para lo que quiero llegar a hacer. Entonces, ¿cómo surge el Flamenco Insight? ¿O el por qué surge el Flamenco Insight? Si hago un breve recorrido por la vida de mi padre, que estaría mil años ahora hablando, pues él empezó muy joven a tocar la guitarra de casualidad, porque conservaba una guitarra que su madre había guardado y se la había regalado a su padre. Y entonces, como le gustaba tanto, mi padre tuvo luego un padrastro, porque su padre falleció, y que le gustaba mucho tocar la guitarra. Y entonces pues empezó a animarse, lo apuntaron a la escuela y empezó a tocar. Y de lo que era un hobby, se convirtió en un medio de vida. Paralelamente,
y casi en otra generación, puesto que mis padres se llevan casi 10 años. Mi madre empieza también muy joven, y ella tenía claro que quería ser artista. Claro, por aquellos tiempos aquello era una locura, entonces su padre sobre todo no lo aceptaba. Pero ella se dio la mano a la cabeza y se dio a mis padres todo el legado, toda la historia del flamenco de Córdoba, que lo han dicho a ellos, porque todas las escuelas de Córdoba, todas, han salido de mi casa, de mi escuela, todas. Aunque luego se han formado con otras bailadoras, han tomado cursos, algunos mejores, otros peores, otros premios nacionales, otros premios regionales, cada cual ha llevado su vida. Pero ellos sí que se han dejado la vida por su alumno. Y eso lo puedo garantizar porque yo he estado en una emoción. Porque yo he estado presente y lo han tratado como a su hijo, incluso a veces más que nosotros, porque a veces muchas veces hace cosas por la gente, aunque después. Y así surge el flamenco inside. Un día digo, yo tengo que hacer algo, y entonces me trasladé a Bodegas Campos. Allí me abrieron sus puertas, tengo que dar las gracias también a Bodegas Campos, que se portaron genial conmigo y siempre lo llevaré conmigo. Pero en ese momento empieza a haber mucha competencia, porque del mismo cardenal se abre más tardado, incluso gratis. Y claro, competir con eso es prácticamente imposible, dando lo mismo. Y yo necesitaba hacer algo diferente. Así surge Flamenco Inside. ¿Qué es Flamenco Inside? Es un proyecto que se hace dentro de nuestra casa, donde hemos vivido, donde está la escuela, de donde han salido toda esa cantidad de premios, toda esa cantidad de alumnos. Qué raro el alumno que no haya pasado por esa escuela de Córdoba, bueno, de Córdoba y de Málaga y de Sevilla y de todas partes del mundo. Es una experiencia turístico-cultural que está basada en el flamenco, y yo pues quiero que esto salga adelante, porque yo tengo que continuar con el legado que han hecho mis padres. Cuando yo ya lo sé, si alguien puede continuar, que lo haga, porque si no, y a mí no lo tengo que defender, porque es que es suyo, y esto tiene que salir, y estoy convencida de que va a salir. Pueden tocar el zapato de bailar, en fin, vivirlo, sentirlo, emocionarse a él solo. Después viene un show flamenco con gente muy profesional, porque todo el mundo que trabaja con nosotros es muy profesional y se exige, y se exigen ellos mismos. Saben que están rodeados de profesionales y que entendemos. Y después termina con una gastronomía típica de Córdoba, con sus sandwiches, su flamenquín, su caos de todo. Y de lo que se trata es de compartir la cultura de Córdoba, la cultura de Andalucía, con todo el mundo que lo desee y quiera visitarnos. Y pues desde aquí, pues solamente pedir que me apoyen y que esto salga adelante. Creo que es un proyecto muy bonito, un proyecto magnífico. Quiero llevarlo más allá, quiero llevarlo más allá. De momento, pues, es pequeño, pero quiero conseguir más cosas. Quiero que, al igual que existe un centro de flamenco fufurito, pueda existir a lo mejor un centro de baile con chacarero y merengue de Córdoba, ¿por qué no? Sí, señor. Porque me encanta que exista el centro fufurito, me encanta. Pero ¿por qué no también la es? Es que han dado todo por Córdoba. Y creo que dentro de lo que es el flamenco, se le tiene que dar su sitio, porque su sitio es ese. Son primeros premios nacionales, primeros premios de televisión, dos máster a la popularidad, 2006 Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué no tener un centro de flamenco? Y necesito que me apoyen.
Solo pido eso, muchas gracias por todo y quiero que disfrutéis de este documental y quiero que disfrutéis con la pincelada de esta actuación y sobre todo que transmitáis, que por favor vengan a conocer lo que es la experiencia turística Flamenco Insight. Muchas gracias por todo. Estamos bien, pero éramos otro chico, ¿eh? Dice, no se necesita palabras cuando se ha manifestado esta maravilla de mi hija de Siré, de nuestra hija de Siré, de la cantidad de hechos. Es evidente, son bastante conocidos por todos ustedes. Con Chacarero, madre de mi señora del baile en Córdoba. Un servidor de ustedes también me puede llamar y muy satisfecho de haber tenido esa grandeza de alumnos que tengo. Afortunadamente reconocido por todos ellos y que todos me quieren mucho y me adoran. Sería larguísimo, pero hay cosas muy bonitas. El documental este está hecho con todo el corazón. Pues espero que sea de vuestro grado, pero sobre todo le doy las gracias en principio a las autoridades por estar con nosotros, de verdad, de corazón. Los que faltan, ellos se lo van a perder. Pero nosotros hemos dado la vida de Córdoba en el flamenco. 57 años con la guitarra de la mano. Y 40 y tantos años, Concha, con su taconeo y su vestido y su forma de expresar su maestría. Son muchos años, pero tanto se lo acuerdo, ¿eh? Pero no solamente en Córdoba, sino en los días donde hubiéramos estado, tanto en Japón, en la Guaya, en Rumanía, como en Londres, como en... Soy Rafael Rodríguez Fernández, mi apodo artístico merengue de Córdoba. Pasé una niñez bastante pobre, porque tuve la desgracia de perder a mi padre con 9 años. Mi padre era un aficionado, pero no era guitarrista, fue chofer. Tenía una guitarra que le costó 75 pesetas y se la vendió Ramón Montoya y Pepe Marchena, que se buscaba la vida en el barco donde nací, la flor de mi niña. Se había de la cama. Yo ponía y quitaba la silla del soco. Por allí pasó la Tomata, por allí pasó la Angelita de la Era, por la Planta del Rey, por ahí pasaron muchas figuras, el Coco Dutrera, la Magdalena. Total, que a mi madre se ocurre decirle al que ruego por mi padre. Dice, yo tengo que meditar. Dice, mucho, y el niño va a aprender, que le gusta. Entonces cogió, mi madre sacó esa guitarra, me la entregó y me dijo, anda, vamos a ver lo que pasa, vamos a pensar en ti. Para mí fue un regalo de la vida. Entonces, ¿no? Pues ya a los 12 años ser profesional. Y luego tenía pues a dos grandes guitarristas, al Niño del Lunar, padre de Juanito Serrano, y al merengue de Córdoba, que era un niño y de mi misma edad, pero con una, vamos, con una ilusión, con unas ganas de hacer que era una maravilla, ¿no? Cuando yo también nos fuimos una noche a buscarlo la vida, a casa de mi tío de los Califas. Y estaban frente al caballo los jóvenes. Y tenía una música siempre, yo estaba todo el rato escuchando a Sabica, a Ramón Montoya, a todos, y otra cosa, había televisión nada más que eso, esa cosa, ¿no? Y se me iban quedando las cosas y luego llegaba por la mañana.
cómo voy a arreglar una cosa, otra, 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 y aprendí con una fuerza extraordinaria. Y me paré enfrente del arrebato donde nosotros nos buscábamos la vida, buscarse la vida, irse a las fiestas particulares, a que llegaba el señorito y decía, venga, quiero un cantador y un guitarrista, o quiero tres cantadores y un guitarrista, o quiero una bailadora, donde íbamos, estábamos a la fiesta y el colorés, por ejemplo, a uno más, o darle a los niños tanto, el otro, otra vez, mi misma colega decía, Tomás, que no es una fiesta que le habían dado a la duquesa de Arrao, a Patronal, ¿sabes? Que era muy primordial. Y muchos artistas, lo tenemos acuerdo. Para mí no fue difícil la vida, del flamenco, ni de la ballet, ni nada. O sea, que yo me he pasado, ni yo he trabajado para, como decíamos los artistas antiguamente, los señoritos, no, eso no me acordaba, yo era muy bien. Yo me bañaba acá a Cordobés, en la fiesta de Cordobés, porque el Cordobés era para mí como si fuera mi hermano. Eran tiempos muy difíciles. Eran tiempos muy de las fiestas de los señoritos. Entonces no estaba bien valorado el flamenco, porque entre otras cosas a mí me echaron del colegio por bailar en el soco, como si el soco fuera una cosa mala, ¿no? Fíjate, la moral que había allí, si era... Pues había habido una venta, había llamado a la segunda, y cada vez que alguien llamaba a cantar a un cuarto de cabales, pues ahí estaba la guitarrista, había un montón de cantadores, el niño de la Madalena, los tomotos, en fin, la gente, las parrillas, yo que me acuerdo una. Había, recuerdo, el Pepe Loca, recuerdo a la Talegona, había un montón de cantadores que siento mucho no poder no tener memoria para acordarme ahora mismo de golpe de todo el mundo. Yo conozco a Fofurito en los años precisamente 62 o así, un poquito antes, cuando yo gané el Nacional, me cogió a mí también. Fofurito era un cantador de coger las guitarras de moda, ¿no? Y llevarla un tiempo, un año y medio, así, cuatro años, un montón de veces con Fofurito. Y él fue el que me animó a mí, años después, a presentarme en el Nacional de Córdoba. Y tuve la suerte de que el mismo día de Paco de Lucía, que ganó el Nacional de solista, Rafael Menéndez ganó el de acompañamiento. El mismo día. Rafael es un guitarrista mucho extraordinario, un hombre acabado de la baila, y un guitarrista fundamental para acompañar. Ese guitarrista es tan los virtuosos, que son los que dan conciertos, los todo el nombre, hay un montón, y luego están los guitarristas acompañantes, con entre los que se encuentra en primera línea Rafael Rodríguez, el merengue, nuestro querido amigo. Ese niño lo quiero yo por mí. Y me incorporé ahí y estuve con todos los más grandes de la historia. Manolo Margueño, desde mi Pucu Lutrera, Don Taranto, Enrique Montoya, Emilio Moro, o sea, una charla maravillosa, que era todo lo más gordo que había. De Cantaola, la Miña Antequera, toda esta gente. Pero para yo poder trabajar con Valderrama, yo tenía que tener mi candidatita, lo tengo ahí, ¿sabes? Y la coincidencia de él era clarísima, iba a pensar que Paco Sánchez iba a ser lo que era, ¿no? Esa fue cuando nosotros nos conocimos y tocamos juntos, porque aquí había que arreglar, ¿sabes? Porque había mucha gente para examinarse y es una anécdota extraordinaria. Oye, ¿tú qué haces? Digo, tú tienes una cosa de Ricardo. Eso también es Ricardo, esa pica. Y montamos una soleada entre los dos. Pon cuatro pasajes, pon el trémulo y los piques. Y esto habla de un pico determinado.
y dos compases de bulería y fuera. Uno tiene los dos, ¿eh? Siento. Es algo que te pone los pelos de punta. Pero es que nosotros aquí hemos creado una escuela. Esta no había escuela de flamenco, ni de guitarra, ni de baile. Siempre era una cara amable la que te encontrabas con Rafael y con Concha, dominadores absolutos de las noches flamencas en Córdoba, de todo lo que se programaba en esta ciudad. Siendo en Córdoba los nacionales. Pero para mí también fue muy importante cuando yo gané en televisión el primer premio, mi academia, como academia de baile.
fue, yo, para mí fue más, desde antes, porque en Córdoba, no había academia. Es que yo cuando Rafael y yo pusimos nuestro academia, aquí no había nadie. Es que ni se vestía ya perra de gitano, para decirte. Casi todos los cantadores han vivido en mi academia y han estado aquí aprendiendo a cantar con bailar, y los niños de la guitarra lo mismo. Bueno, que era premio nacional, que entonces era el Zoom, había tanta tele, había tanta cosa, era el sueño de cualquier casi persona relacionada con el flamenco. Venían de trabajar con los más grandes, claro, es como si, no sé qué te digo yo, Serranito hubiera puesto una academia o Paco de Lucía, que era eso lo que, el sentimiento que se tenía, era los más grandes. Eso fue un... y yo tenía 30 guitarristas y además, y ya lo inventó a mí y siete amigos, José Antonio Rodríguez, Carlos Serrano, Hermano Flores, todo esto de Javi, yo qué sé. No podía subir los expósitos, todo, todo, y que son figuras hoy, la mayoría son figuras. Eso es lo que ha dado siempre. La escuela flamenca de Córdoba le debe mucho a América, mucho, por esa entrega tan generosa que ha tenido. Esa parte de maestro con capacidad docente para enseñar esa base, donde lo vamos a ver, un guitarrista maravilloso. Esa capacidad la tiene Merengue, a lo mejor la tiene Concha con su academia, donde ha salido ahí ahora extraordinaria. Eso, hay que hacerlo aquí. Es el don especial, porque esa capacidad de saber enseñar hay que tenerla y es que la tiene. Años atrás empezamos en Cardenal, frente a la puerta del perdón, que tuvimos 3 años. Y a partir de esos 3 años pasamos al Palacio de Congreso hasta este año 16. Combinado con gente, por supuesto, de la academia, claro. El trabajo ha sido una fuente de gente, de cantadores, de guitarristas, de bailadoras, una fuente que a la misma vez estaban todas, prácticamente todas, hechas por Concha. Y ahí teníamos grandes figuras en el tablao, con premios nacionales y todo.
Thank you.
grupo. Estos son mis compañeros. Espero que os haya gustado. Torero, solo torero.